Hola, ¿qué tal? A todos sean bienvenidos a una edición nueva de su canal de reviews de las figuras de Transformers. Y en esta ocasión les traigo algo muy diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados o a lo que estoy acostumbrado a hacer reviews. Um, así que les traigo aquí a Sunway, pero de lo que se trata de el, a la línea de Cyberverse o Bumblebee Cyberverse Adventure. Um, como pueden ver, acá está Sunway. Siempre, siempre se mira súper chévere el diseño que tiene, me gusta. Uh, y es prácticamente, uh, ¿cómo les podría decir? Es una línea que tiene sus figuras bonitas y sus figuras feas. Más que todo es una línea que está entre... Eh, Figuras baratas y figuras de buena calidad. So, prácticamente esta. Esta de acá yo la considero como una buena calidad. Así que vamos a ver el review de lo que se trata de Sanway de Cyberverse. Y a ver qué les parece este review de este día. Así que comencemos con nuestro review en tu idioma. Comencemos. Bueno, Comencemos con la revisión de Sandwave de la serie de Cyberverse, y ya lo tenemos acá. Y Vamos a ver antes de revisar el paquete. A mí, perdón, antes de revisar la figura, vamos a revisar el paquete. Como pueden ver, acá está. Uh, no trae mucho de lo que se prefiere a la parte de atrás. Eh, solo es uh, Cybertron en su forma. Ahí, y este es Sandwave, Bumblebee, Cyberverse Adventures. Um, ahí está Megatron, Starscream Shockwave. Uh, en sus formas de Cyberverse como pueden ver aquí está la transformación uh, una figura muy simple en lo que se refiere a transformarse y prácticamente tiene un poquito de descripción de lo que hace sandway uh, vamos a ver función espía calculador uh, prácticamente es uh, la descripción de sandway y como pueden ver ahí se encuentra muy chévere lo que se refiere a los dibujos muy bonito y que más Uy, se me cayó y este es un clase de lujo. Bueno, eso yo creo que es la mayoría que hay en este clase de lujo. Así que vamos a poner la caja acá. Y vamos a ver la figura en sí. Realmente estas figuras no traen mucho. Son bien simples, como les dijo antes. Uh, pero el diseño y lo que se refiere a lo cercano que se llega a las caricaturas está muy bonito. Lo cual está bien. La articulación: pues realmente no es mucha la articulación que tienen. Uh, no es tan complicada uh, realmente no son tan diferentes a lo que se refiere a War for Cybertron uh, la única diferencia es el diseño ya que el diseño pues como pueden ver está más hecho a lo que se refiere a, el, a, la, a la serie a la serie de Bumblebee de Cyberverse y como pueden ver ahí ahí está la figura los colores muy bonitos la parte de atrás pues prácticamente este sandwich no se transforma en la videocassetera oh, perdón en la Radio casetera, no es videocasetera, sino que es una radio casetera, o en lo que se refiere a una nave espacial o un submarino espacial, sino que se transforma a un camión, prácticamente. Eso es lo que se transforma a una a una, una SUV. So, esa es la transformación que hace. Um, esta serie, de por sí, estas figuras, lo que se refiere a Deluxe, sandway y. Lo pueden conseguir fácilmente. Yo lo conseguí en la tienda de Walmart, pero estoy seguro que estas figuras van a estar en descuento de aquí a unos 3, 4, 5, 6 meses. Van a estar en descuento. Las pueden encontrar quizás en las tiendas de descuento, eh, donde quiera que se encuentren ustedes, donde quiera que se vean. Pero en lo que se refiere a Sangwe, es una de las uh, figuras, como siempre, uh, codiciada por coleccionistas, ya sea de esta línea, aunque no es una línea a la altura de Masterpiece o a la altura de Studio Series o a la altura de... Uh, War for Cybertron, sino que es un tipo de diferente de línea, requiere un tipo de diferente de coleccionador. Alguien que mire la serie les ha gustado prácticamente, uh, le gusta el diseño de Sandwave, el cual pues es muy uh, parecido a lo que se refiere a la generación 1. Eh, siempre los mismos colores, el, la parte de aquí que se, creo que se abre. Ahorita vamos a ver cómo se abre, ah, solo más se empuja ahí y eso es todo. En lo que se refiere a accesorios a esta figura. Eh, trae lo que es su cañón de, de los hombros y trae también como un efecto, un blaster effect que le llama, que es prácticamente lo que es ahí, que es como supuestamente tira el sonido y eso deja a veces a sus enemigos eh, paralizados. También viene con un pequeño laser beak. Ay, se me cae esta figura cada rato. Como pueden ver, no tiene muy buena estabilidad. Okay. Viene con un pequeño laser beak que no se queda quieto tampoco. Ahí está. Laser beak. Está bonito. No está tan complicado. Y ese prácticamente lo pueden poner acá en sus hombros. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Por qué te estás cayendo? ¿Estás haciendo quedar mal? Estoy tratando de venderte. De que es una serie más o menos. Y tú que te estás cayendo por todos lados. Y ahí está. <laughs> y ahí está prácticamente Sandway. Ahora, en comparación a una figura mucho más avanzada, acá lo tenemos con Sandway de Netflix, el último que ha salido. Y como pueden ver, la diferencia es uh, obvia en lo que se refiere a color, diseño, incluso el pesor, uh, la transformación, todo prácticamente. esto da, a, a pesar de que es plástico, igual que este, incluso el plástico se siente más firme de esta figura a comparación de este de acá. Incluso el diseño de cómo se abre, eh, donde llevan dos cassettes, es diferente a comparación de solo prácticamente jalar esto de acá sin nada de diseño por dentro y tiene un poquito de diseño, pero a comparación del otro es mucho diferente. Y está. Y eso es lo que se refiere a a También, I mean, perdón, a Laserbeak. También tenemos a Laserbeak acá de Netflix, el cual pueden verlo, es como mucho más detallado en comparación del pequeño Laserbeak que tenemos acá de Cyberverse. Bueno, no quiero dedicar mucho tiempo en lo que se refiere a esta figura, como les digo, es una figura muy simple, la cual. Eh, Estoy haciendo el review porque realmente me gusta lo que se refiere a la serie y me gusta esta figura. Está bonita, la verdad que sí vale la pena. Ahora, me costó $20 en la tienda de Walmart. Eh, la pueden encontrar en las tiendas de Target, Walmart, en los Estados Unidos. $20, pero como les digo, estoy seguro que estas van a salir en descuento muy pronto, entre unos 3, 4, 5, 6 meses, depende eh, qué tan popular sea esta figura. Uh, al momento yo los he visto y están prácticamente en los shelves de las tiendas y, y Casi nadie las compra. Eso de casi creo que sí la van a adquirir mucha gente, pero la mayoría yo creo que van a estar ahí prácticamente nomás sentadas esperando a ver cuándo las agarran por descuento. Um, y ya, bueno, comencemos con la transformación. Vamos a transformarlo rápidamente, y así este, de esa forma pueden ustedes ver eh, cómo es la transformación de Sandwave de Cyberverse. Bueno, comencemos con la transformación de Sunway y lo primero que vamos a hacer es vamos a remover todos sus accesorios antes que nada. Vamos a quitar aquí a uh, Laserbeak, vamos a quitar su uh, cañón de hombro o también que puede servir como pistolita. Y lo primero que vamos a hacer es prácticamente vamos a trabajar en esta parte de acá atrás. So, lo que vamos a hacer es esto de acá se remueve fácilmente, nomás se jala así y se comprime acá. Y esto se une aquí de esa forma. Y esto de aquí que es prácticamente la mochila que trae atrás es prácticamente todo el cuerpo del carro, la mayoría del cuerpo del carro. Y eso de acá se trae unas uñitas acá, las cuales se unen aquí. Entonces venimos más así y vamos a poner esto así de esa forma. Y como pueden ver ahí prácticamente ahí ya está unido. Ok, una vez ya haciendo eso, vamos a trabajar en los brazos, lo cual se desprende de acá. Esto se desprende de aquí, este de acá. Y ahora lo vamos a subir a esta posición acá, el cual es prácticamente como las puertas del automóvil. Ahí. Y vamos a dejar los brazos de esta forma así para mientras. Otra vez ahora del otro lado. Voy a levantar acá esto de acá para tener espacio. Y ya de ahí lo cerramos. <coughs> so, la transformación de esto, como pueden ver, es fácil. So, ahora vamos a doblar esto de aquí. Esto de acá. Y esto de aquí prácticamente tiene, eh, se une acá. Vamos a alinear los brazos de esa forma. Así, lo vamos a alinear bien. Para que queden bien alineados. Y esto de acá se une con esto de aquí. Se si lo pueden ver ahí adentro. Ok. Entonces, más vienen y ponen acá esto de aquí. Um, al transformar esto se siente el plástico como barato. So, entonces da miedo como hacerle mucha presión y llegar a quebrar algo. No es como las figuras de eh, War for Cybertron um, o de Studio Series, donde se siente mucho más firme el plástico. Que okay, ahora vamos a bajar esta pieza de aquí y esto de acá lo vamos a rotar. So, entonces como les iba diciendo, so, entonces uno tiene miedo o siente de que va a quebrar esto, de que se siente bien frágil. Ese es el problema. Que okay, ahora con los brazos en la parte de abajo fácilmente nomás vamos a doblar esto de aquí. Los pies se esconden ahí, como pueden ver. Y esto de acá es prácticamente la parte de atrás del vehículo. O sea, nomás venimos, los unimos. Al unirlo, si lo tratan de unir así de esa forma, no les va a querer entrar, sino que tienen que unirlo de esta forma. Como entrando por la parte de abajo, se une y fácilmente agarra. Y ahora ya nomás venimos y lo alineamos ahí. Y esto de acá. Va a entrar en esta uñita de aquí, ahí de esa forma y de esa forma el otro. Y ahora vamos a lo que es prácticamente levantar la parte del frente del vehículo, y ahí ya está. Según les digo, no está mucho complicada la transformación, está bien fácil. Si lo transforman bien, rueda bien, como pueden ver. Rueda bien, como pueden ver ahí, so está muy bonito. Ahora vamos a poner el otro cañón, se lo vamos a poner acá y ahí pueden ver dónde se agarra. Ahí prácticamente se agarra de esa forma, así. Y podemos transformar a laser brick también, que es fácil también de transformar. Lo único que tienen que hacer, tenemos de esa forma así. Vamos a levantar los pies, las patas de esa forma, cerrar aquí. Esto de acá se cierra primero, perdón. Así, de esa forma. Y ya de ahí nomás doblamos lo que es la cabeza. Y eso es todo. Y ya nomás se puede guardar acá en lo que es la capota o el hood. Ya nomás lo guardan ahí. Y ya queda guardado Laser peak. Como ¿No pueden ver. Muy bonito cómo se guarda. Ahí. Y ahí está, prácticamente. Le sirve como el motor a <laughs> uh, Sandway. Okay. ¿Qué les parece esta figura? So, es una figura muy bonita, no se lo voy a negar. Um, pero prácticamente eh, por 20 dólares, a comparación de las figuras que recibimos de... War for Cybertron de la guerra por Cybertron o de Deluxe, a I mean, perdón o de Studio Series, prácticamente eh, es caro a comparación de esas figuras, ya que por $20 dólares también pueden conseguir a Bumblebee de Studio Series, el cual eh, la, transformación, la transformación es mucho más más detallada, más complicada y la figura en sí um, tiene mejor calidad a comparación de este. De todas formas, yo creo que estas figuras están bien para alguien que es ...un coleccionista que le gusta coleccionar figuras bonitas... Eh, ...que también le gusta la serie de Cyberverse... Uh, ...so están bien... ...en mi caso personalmente... Y ...les voy a dar mi opinión personalmente... ...esta figura me gusta mucho en lo que es... Uh, ...pero no llegaría a pagar más de lo que vale realmente... ...y si la pudiera conseguir... ...en lo que se refiere a descuento... ...preferiría esperar y conseguirla en descuento... ...obviamente lo estoy haciendo para... ...que ustedes tengan una mejor idea de esta figura... Y así de esa forma pueden eh, decidir si la llegan a agarrar o no. Um, pero prácticamente um, la serie en sí, bueno, soy también fan de Sandwave, sobre eso también me hace agarrar esta figura. Uh, como les digo, es una figura que no es el propósito de verse súper chévere, uh, pero es el propósito más que todo de verse bonito y también de ser accesible quizás para una generación diferente. A comparación de la mía, eh, una generación de que es de, de, de Cyberverse, uh, la cual es pues mucho más simple en lo que se refiere a la transformación. Así que espero que. Déjenme saber en los comentarios. Tengo curiosidad acerca de qué piensan acerca de estas figuras de Cyberverse. Um, como les digo. Eh, no todas son iguales, hay unas que son más complicadas que otras, hay otras que están, eh, que se miran más bonitas que otras, otras son más caras también, a comparación de eh, esta es una clase de lujo, a comparación de otras figuras que he visto de Cyrus creo que eh, vale la pena, vale la pena agarrarla eh, para más tener la colección y déjenme saber qué piensan acerca de estas figuras, uh, si los piensan adquirir, uh, si están en su área, no sé si habrán llegado a su área, así que Aquí tenemos a Sandwave. Bueno, amigas y amigos, y con esto terminamos el review de Sandwave de Cyberbrace. Um, ¿Qué puedo pensar de esta, de esta figura? Que, ¿Cuál es mi opinión acerca de esta figura? ¿Se la deben agarrar o no la deben agarrar? Si ustedes son realmente fans de lo que se refiere a la serie de Cyberbase, uh, yo creo que es una figura que deben agarrar. Ahora, pueden esperar a que esta figura esté en descuento y de esa forma la pueden agarrar a un buen descuento y sienten de que no están pagando mucho por algo que realmente por una calidad que no vale la pena ya que por 20 dólares pueden conseguir Bumblebee de Studio Series el cual ya saben ustedes que es una figura con mucho más detalle uh, mucho más firmeza y se mira mucho mejor también pueden conseguir cualquier figura de Wolf for Cybertron de la guerra de Cybertron uh, de los Deluxe que también al mismo tiempo están mucho más sólidos y tiene mejor presentación a comparación de esta figura. Así que yo no gastaría más de 20 dólares uh, si me dieran a escoger prácticamente en esta figura, sino que eh, esperaría que saldría en descuento. So, esa es mi información que les paso a ustedes, espero que les sirva. Esa es la idea de este canal, que esta información les sirva para ustedes. Tener una mejor idea en lo que van a agarrar en lo que se refiere a figuras de Transformers. Ok, so, espero les haya gustado el review de esta figura. Así que no se les olvide dejar sus comentarios, denme su opinión acerca de qué piensan de esta línea. Eh, también eh, compartan el video, denle like al video. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal. Si de esa forma podemos. Eh, Crecer en lo que se refiere a nuestra comunidad de Transformers, en lo que se refiere en español. Y de esa forma podemos compartir ideas, podemos compartir eh, figuras y todo el resto de cosas que hacemos como fans de Transformers. Así que cuídense mucho, que Dios me los cuide. Chao, chao.